Buenas noches, ¿qué tal, chicas? Buenas noches, ¿cómo están? Quiero saber si se me logra escuchar bien, si no hay ninguna interferencia. ¿Está todo ok? Sí, perfecto, muy bien. Buenas noches, ¿cómo han estado? Vamos a esperar un poquito nomás. Ya, para poder empezar, ¿de acuerdo? Vamos a esperar un poco. Unos minutos nada más, un ratito. Muy bien. Bien, antes de comenzar, pues vamos a ver acá lo que viene a ser la clase. Ya voy a compartir algo ya, chicas, para empezar el día nada más. Ya luego continuamos a full. Bien, vamos a ver. Que va a haber paro, claro, doctor. El presidente Castillo me va a dar de comer, no me va a dar, se va a tener que buscármela. Para mantener a las cuatro mujeres que mantener. Hermano, me trajiste mujerito. Mi señor y mis tres hijas. Muy bien, muy bien. Siempre malintencionado, ¿no? Muy bien. Ya, perfecto. A ver. Sí, muy. Muy suspicaz, muy suspicaz ese señor. Bien, vamos a comenzar. A ver, el paso a paso de las ecuaciones ya lo tenemos entendido desde la clase pasada, ¿no? ¿Qué se hacía primero, qué segundo y qué tercero? Eso, por si acaso, se va a realizar en todas las ecuaciones. No hay ecuación en la que no se pueda realizar eso. Lo más importante y también que dije es que las dos primeras clases van a ser práctico. Y las tercera y cuarta, y la de repaso, ¿no? Va a ser más enfocado a cómo interpretamos situaciones de la vida real. ¿Sí? Y la transformamos en ecuaciones, que también es así. Algo muy importante que he visto la semana pasada es que ustedes ya tienen conocimiento de que al pasar al otro lado, por ejemplo, un número cambia de signo u
Bueno, lo más lógico es que cambia de operación, como se dice, ¿no? Cambia de operación. Por ejemplo, esta es la igualdad de la ecuación. Yo tengo un x más 1, esto más 1 igual a 2, ¿no? Si el más 1 tiene que pasar al otro lado para despejar la x, ¿no? Y pues pasa con el signo cambiado, le dice, ¿no? Acá está más 1, se pasa como menos 1, ¿verdad? ¿Listo? Y pues ya, bueno, lo lógico sería ya continuar y restar, ¿no? Perfecto. En esta parte quiero ubicarme mayormente en en el uso de los signos cuando vamos a restar. Ya tenemos una noción desde el colegio sobre cómo restar, pues, un número mayor menos uno menor. ¿Sí? Algo muy sencillo. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un número menor y un número mayor restados? Ahora sí, al revés. Se convierte en algo un poco tedioso y complejo porque no hemos podido consagrar, no hemos podido solidificar esta enseñanza, ¿no? Esta realidad, la cual es posible, ¿no? Es posible. ¿Qué hacen algunas que he visto en el otro grupo, ¿no? ¿Qué hacen en el otro grupo? Y acá he visto algunas. Sí, Esther, ¿cuál es tu consulta? Dime, ¿en qué? ¿Puedes activar tu audio? Sí, profesor, buenas noches. Mi consulta era que cuando un número es mayor y el otro menor, para hacer una suma o resta, ahí no va la regla de los signos de más por menos y menos por más, y signos iguales, así. Ah, ya. ¿O no? Justo voy a. La ley de los signos, como muchos llaman, no se usa para la suma y la resta, Esther. Mayormente se usa para la multiplicación y división. Son las únicas operaciones en las cuales se usa la ley de signos, mal llamada en la suma y en la resta. Porque de por sí la suma y la resta ya. Es un tema extenso, pero tengan en cuenta y es cierto esto. La ley de signos solo se usa para la multiplicación y la división, nada más. Tal vez sepan cómo usar lo que les voy a mostrar, pero no se llama ley de signos, ¿no? Simplemente los números se suman. La resta es una realidad, ¿no? Claro. Tú prestaste 5 soles a tu amigo y él tiene 20 soles, ¿no? Entonces, ese amigo, ¿cuánto va a tener si te devuelve tu dinero? 15. Esa es la noción a la realidad que tenemos sobre resta. ¿Sí? Pero no vamos a ahondar mucho detalle, simplemente la ley de signos, como se le llama, ¿no? Solo se realiza para la multiplicación y la división. Pero sí hay un método, hay una técnica, hay una forma de cómo, de una manera sencilla y analítica nada más, práctica, se puede restar números. No vas a tener problemas si tú sigues estos pasos. ¿De acuerdo? Ya, voy a hacer directo ya que me están haciendo esa pregunta. Vamos a empezar. Ahora vamos a ver. Cuidado ahí con los audios, por favor. Sí, a ver, ya, ahí está listo. Ya desactivé y activé mi audio de nuevo. Vamos a ver. Como decía, la dificultad, ¿no? Que he visto en muchas es, por ejemplo, cuando te dan a restar 3 menos 2 es muy sencillo, ya nos han dado la noción de cómo es que se resta. Fácil, como dice. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes un 2 menos 3? Un 2 menos 3. Y uno se acomoda a lo fácil, ¿no? Uno piensa ya, vamos a entrar en el pensamiento, vamos a adivinar cómo es que razonamos, razonan algunos, ¿no? ¿Cómo es que razonan algunos al enfrentarse a este reto, restar 2 menos 3? ¿Ah? Yo estoy muy seguro que algunos dicen, ah, ya, a mí me han dicho que se resta mayor menos menor. Ah, ya, el mayor es 3. Le cambio por el 2. Facilito, profesor, es 1. Lo he visto en muchas ocasiones esto, y esto no es cierto.
Nadie no se ha comentado que la resta solo se hace de mayor a menor. Eso no es cierto. Existen restas de mayor y menor, como el que están viendo en la primera parte de la pizarra, pero también existen restas de menor y mayor. No es lo mismo. Voy a resolverlo directamente y decir menos uno. Y vamos a darle una idea de la realidad y tú me vas a decir si es lo mismo. Ahí está. Vamos a ver. Ya, vamos a darle una idea de la realidad. Ahí está. Tienes 3 soles y pagas 2 soles de pasaje. Te queda 1 sol. ¿Listo? Vamos a darle una idea de realidad para que ustedes mismas se den cuenta de por qué no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Muy bien, ahí está. En la primera parte tenemos esa situación de que tú tienes dinero y pagas tu pasaje del bus y ese es tu vuelto, ¿verdad? Esa es la realidad que tenemos. Y las realidades siempre son las mismas, solo con diferentes cantidades. Vamos a hacer lo mismo con esta resta. Y me van a decir si es coherente o no. Tienes 2 soles y pagas 3 soles de pasaje y te queda 1 sol. Poniendo en cuenta de que muchos me han respondido con la respuesta 1. Entonces, tú misma te vas a dar cuenta y decirme si cuál enunciado, cuál proposición es verdadera y cuál es falsa, ¿no? La de arriba, pues ya no hace falta pedir, ¿no? Es verdadera, ¿sí? Tienes 3 soles y pagas 2 soles de pasaje, pues te queda 1 sol. ¿Y qué hacemos con la segunda? Vamos a aplicar tu mismo concepto de suma, de resta, perdóname, restar mayor menos menor. Vamos a aplicarlo acá y vamos a ver si aplica la misma situación. Mira. Tienes 2 soles y pagas 3 soles de pasaje y te queda 1 sol. Dime, lo segundo que hemos visto ahorita, ¿te parece coherente si lo vemos desde el punto de vista de la realidad? ¿Te parece coherente? Entonces, cuando uno va a restar un número menor y un número mayor, a ver, chicos, si activan solo y tienen que opinar, ¿eh? No estén ahí sin hablar. Cuando vamos a restar un número menor y uno mayor, no podemos andar cambiando la posición de los números. ¿Sí? No podemos hacer eso. ¿Ya? A ver. Muy bien. No, eso no se puede hacer, ¿ya? No, no se puede, por favor, por ahí quien piense eso, ya, pues acá vemos con 2 ejemplos iguales y aplicando lo que algunos dicen, claramente que eso no es lógico, ¿no? No es cierto. Es algo absurdo, ¿no? Muy bien, entonces tengan en cuenta eso, por favor. Ahora, ¿qué pasa? Porque esa no es la respuesta correcta, ¿no? Uno no es la respuesta correcta, sino menos uno, ¿ya? Muy bien. Ahí más o menos sí quedó clara esta situación, ¿no? Y ahora vamos a ver ya a lo práctico, a lo táctico, a lo técnico, ¿no? Bien. Vamos a aprender a restar este tipo de números. Menor, mayor, negativo, negativo. Vamos a aprender a usar los signos, ¿no? De esa forma se le puede llamar, ¿sí? Y también a ver la ley de signos, que tiene que ver mucho con la multiplicación, ya les dije, la ley de signos no tiene que ver con la suma o la resta, ¿sí? Vamos a ver eso. Primero, lo primero, en suma o resta, ¿ya? Tengan en cuenta algo muy importante. Vamos a poner ejemplos con números pequeños. El primero vendría a ser 4 menos 6. ¿Sí? Es un número menor menos un número mayor. ¿De acuerdo? Vamos a restar esto. Les voy a mostrar el mecanismo y los siguientes ejemplos ustedes lo van a hacer. ¿De acuerdo?
Mientras, por ahí, quien se quiera adelantar exactamente puede dar la respuesta en el chat y voy mostrando este mecanismo. ¿Ya? Cuando se te presenta una resta de menor y mayor, como lo podemos ver ahí, ¿no? 4 es menor que 6. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué te parece si solamente ol nos olvidamos de los signos y nos fijamos en los números? Acá tengo solamente el número 4 y acá tengo solamente el número 6. Dime tú, ¿cuál es el mayor? En cuestión de estos números que estoy subrayando, ¿no? ¿Cuál es el mayor? ¿4 o 6? 6. Muy bien. Entonces ya sabes, paso número 1, siempre, siempre, identifica el mayor, la mayor cantidad, el mayor número. En este caso, el mayor número es 6. ¿Sí? Borro aquí del 4. Recuerden esto, por favor. Y hazte la siguiente pregunta. ¿Qué signo tiene el número mayor? O sea, ya saben que un número siempre su signo lo lleva hacia la izquierda. Hacia nuestra izquierda, ¿no? Hacia nuestra izquierda. Haz esta pregunta. ¿Qué signo tiene ese número? Negativo. Perfecto, así estamos bien, ya vamos dos pasos. Entonces, como ese número mayor tiene signo negativo, tu respuesta va a ser negativa. Muy bien, ya conocemos el signo del número que va a resultar. Último paso, y es pues el paso que te va a gustar. Ahora sí puedes. Ahora sí puedes restar el mayor menos el menor en tu imaginación, en tu mente, por ahí en tu masa encefálica. Sí puedes. En tu imaginación nada más, ahí, en tu pensamiento más profundo, puedes restarlo. 6 menos 4 y a la respuesta, ahora sí la vas a plasmar a la realidad. 2. Listo. Nada más. Borro eso de mi pensamiento. Porque la respuesta correcta de 4 menos 6 es menos 2, señoritas. Ahí está. ¿Vieron? Ahí está. Y vamos a usar la calculadora para que vean que no les estoy mintiendo. 4 menos 6, menos 2. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con cualquier otro número, ya saben. Menor y mayor. No importa qué tan menor sea, qué tan mayor sea. Eso no interesa. ¿Sí? Eso no interesa. Vamos a ver. 23 menos 571. Ahí está. ¿Cuál es el mayor? 571. ¿Qué signo tiene? Negativo. Mi respuesta va a ser negativo. Ahora, en nuestra más profunda imaginación, los pensamientos allá, resto. El mayor menos el menor. Ahí está, ¿no? Y pues, eso sería 548. Listo. Muy bien. ¿De acuerdo? No. Solo sigan los pasos nada más. Esos son los pasos nada más. Ahora vamos a dar un, digamos, una identificación. ¿Cómo tú puedes saber que vas a hacer o vas a aplicar ese tipo de ejercicio? Angie Mesías ha levantado la mano. Ahora he desactivado el audio de todas porque a veces activan su audio, no sé si sin querer y se olvidan de apagarlo. Voy a activar tu audio. ¿De acuerdo, Angie? Yo lo voy a activar y tú me vas a decir qué es lo que sucede, ¿sí? A ver. Ah, quería comentar, profesor, buenas noches, que es que hay una compañera que está comentando en el chat diciendo de que siempre va acompañado de un signo negativo, ¿no? Repente el primer número puede ser mayor, sería positivo, ya necesitaría de un signo, porque ya solamente cuando es el signo sale, la igualdad sale de un número negativo, ahí va acompañado de un signo que es el signo menos, ¿no? Ah, ya. De por sí,
El signo negativo, en este primer caso sí se puede encontrar. ¿De acuerdo? Ahí voy a desactivar el audio. En este primer caso sí se puede encontrar. Ahora vamos a hacerlo de una forma más general y vamos a dejar esto acá. Ahí está. Ya saben, menor, mayor, pues negativo, ¿no? Ahí creo que vieron ahí. Ahora, ¿qué pasa si justo ahí, ¿no? Justo, mira, cuando lo voy a decir, ahí está. ¿Qué pasa ahora si el signo negativo, otro ejemplo esa, no es el mismo? Voy a acabar de otro color mejor. ¿Qué pasa ahora si tenemos un signo negativo adelante? Menos 4 más 11. ¿Qué pasa? Vamos a generalizar esto, no se preocupen. Vamos a generalizar esto, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Con este ejemplo, que es, ya vieron que el signo negativo está en otro lado, ¿no? Muy bien. Y vamos a aplicar el mismo mecanismo. ¿Qué les parece? En esta ocasión, yo tengo, no vamos a multiplicar signos. No. Ya, no sé si me han escuchado lo que dije hace 10 minutos, que la ley de signos solo se usa para multiplicar números. ¿De acuerdo? No vamos a multiplicar nada acá. Solo estamos sumando o restando. Por favor, sáquense eso de la cabeza. Creo que es un poquito difícil, ¿no? No vamos a multiplicar acá. No usamos ley de signos. Esto no es ley de signos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llamarías a esto? Menos 3 por menos 21. Esto sí es ley de signos. Si lo quieren llamar de esa manera tan mecanizada. ¿Ya? Pero bueno, a eso vamos a llegar después, por supuesto que sí. Ya, vamos a empezar aquí, vamos a usar el mecanismo, ¿ya? El profesor me dijo que voy a subrayar el número mayor. Pues, y entre 4 y el 11, el número mayor es el 11. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a colocar el signo de ese número mayor que he subrayado. ¿Cuál es el signo de ese número mayor que he subrayado? Positivo. Muy bien. Mi respuesta va a ser positiva entonces. ¿Vieron ese mecanismo? ¿Ya? Recuérdenlo, por favor. La respuesta, o sea, el signo de la respuesta siempre va a ser el signo que acompaña al mayor número. 6 es el mayor número. Hablo en cuestiones de cantidades. ¿De acuerdo? Porque sí, te comprendo. Es cierto que un más 4 y un... Bueno, no voy a decir esto ya, pero ya saben a lo que me refiero. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en cuestiones de cantidades, 11, o sea, valor absoluto, ahí está, valor absoluto, 11 es mayor. 11 es mayor. Entonces, su signo de mi respuesta va a ser positivo. Va a ser positivo. Ahí está. No lo voy a poner porque ya saben que el positivo no se pone delante de un número, se entiende, ¿no? Se sobreentiende. Y ahora voy a hacer lo mismo. ¿Sí? En lo más recóndito de mis pensamientos, voy a restar el mayor menos el menor. 11 menos 4, que es 7. Mi respuesta aquí va a ser 7. Borro este pensamiento. Ya me... Claro. 7 positivo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo que en la calculadora no. Ahí está. Menos 4 más 11. 7 positivo. Aquí hay otro ejemplo, como pueden ver. Un último. A ver qué me dicen ustedes, ¿no? A ver qué me responden en el chat. Ya este ejemplo va para ustedes. Vamos a ver aquí. Sería, eso vamos a, no se me adelanten, exactamente, me voy a anticipar a todas sus preguntas, no se preocupen. Ahora vamos a ver con signos iguales, pero hay que ver primero este proceso, cómo se maneja. Vamos a hacer algo similar, sería un menos 10 más 5, ahí está. Van a usar ese mecanismo, ¿sí? A ver, lo voy a apuntar. Número 1, bueno, a ver
La cantidad mayor. Número B, la respuesta es el signo del mayor. Y número C, restar mayor con menor. Ahí está. Esos son los tres pasos que vas a usar si tú quieres restar. ¿Sí? Muy bien. Usando esos pasos, ¿cuál sería la respuesta a esta operación? Ahí está, ¿no? Le voy a poner aquí otra letra. Signos distintos. Muy bien, ahí para acomodar lo que me han consultado. Justo iba a continuar ahí. Muy bien, chicas, muy bien. Ahí están usando el mecanismo. Yo creo que este grupo está bien. Sí, vamos a ver. Ahí está. Entonces, se podría decir que este mecanismo yo lo llamo así, porque así lo puedo... los dos números que estés operando tengan signos diferentes. Y es muy fácil de identificar eso. Observemos aquí, voy a sacar este ejemplo acá para que vean cómo, porque no deberían estar confusas en esto, ¿sí? Respuesta es 5 porque 10 menos 5... A ver, a ver. Ya, ya, ya. Ya, muy bien, muy bien. Ya, ya. Vamos a empezar. Vamos a ver. Ya. Nos habíamos quedado en cómo identificar que estos dos tienen signos diferentes. Mira, si te resulta un poquito complicado identificar que estos tengan signos diferentes, no te preocupes. El número, por ejemplo, vamos a empezar por el 6. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a encerrarlo en una cárcel. Ahí está. Con todo y su signo. Muy bien. Con todo número, pues, si no tiene, se sobreentiende que es negativo. Muy bien, ya los hemos encerrado en la cárcel. Ahora puedes identificar si tienen signos diferentes. Claro, mira, positivo y negativo. Ah, y ahí es donde se aplica este tipo de operación. ¿Sí? Operar con números, operar números con signos distintos. O sea, estos signos son distintos. ¿De acuerdo? Ahora, volviendo a algo que me llamó mucho la atención. Chicas, ¿qué pasa si tú le dices a un niño, no sé, usa el puente y no cruces la pista? Y ese niño cruza la pista y no usa el puente, ¿no? ¿Ya? Ahí les repito, este es el... Sí. No vayan a cometer el error de acomodar como ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, aquí me han acomodado como han querido. Me han dicho, profe, esto es 10 menos 5, por lo tanto vale 5. Eso no se puede hacer, ¿sí? Lo repetí dos veces que eso no se puede hacer, que eso no debes hacer. Y te mostré por qué no lo debes hacer, ¿no? Porque todo tiene una explicación, ¿ya? Y ahorita te estoy mostrando cómo se debe hacer en realidad, ¿no? Paso a paso. Así que me disculparán. Ahí está. Muy bien. Copien, por favor, los pasos, ¿sí? Para que puedan resolver ahí algunos otros ejercicios. Copienlo, por favor. Les voy a dejar 2 minutos para que copien estos 3 pasos, ¿sí? Mientras desactivo mi audio y mi cámara por 2 minutos.
Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Listo. Ya terminaron de copiar, ¿verdad? Muy bien. Por ahí ya. Tómenle captura. Sí. Muy bien. Perfecto. Ese es el primer caso. Cuando hay números de distintos signos. Y acá te mostré cómo saber si los números tienen signos diferentes. ¿De acuerdo? Creo que con eso no tenemos dudas. Ahora, vamos a ver otro caso y es el que han comentado ahí, se me han adelantado. ¿Qué pasa cuando hay números con signos iguales? Nos referimos siempre a la resta porque la suma es facilito, ¿no? Ya. ¿Qué pasa cuando hay signos de resta iguales? Signos negativos iguales. ¿Qué pasa? En primer lugar, son fáciles de identificar. En segundo, exacto, René. Vamos a... Y si se dan cuenta, en ningún momento, ¿ah?, he dicho que se multiplican los signos, que más por menos es menos. Yo no he dicho eso. Por eso aquí, pues te comento que solamente se usa la ley de signos en la multiplicación. No se usa aquí. ¿De acuerdo? Solo multiplicación. Vamos a empezar. Ahora, vamos a dar un ejemplo cualquiera, menos 6, menos 7. Y esto tiene su mecanismo de la siguiente forma. Como los signos se repiten, la respuesta va a tener el mismo signo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es únicamente sumar las cantidades. 6 y 7. Entonces sería 6 más 7. Ahora vamos a entregarles a ustedes, chicas y chicos, un ejemplo para que puedan resolver. Cualquier número. La única curiosidad es que los signos deben repetirse. Y con la suma ya sabemos que es obvio, ¿no? No hay problema. Sería esto menos 31 menos 79. Pregunta, ¿cuál es la respuesta? Ahí les voy a dejar tiempo para que me puedan decir. Muy bien, a ver, ¿cuál es la respuesta? A ver si me están siguiendo, si me están escuchando. Ya, perfecto, perfecto. Y voy a copiar los pasos para que puedan verlos al momento de que vayan a resolver, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces vamos a decir, ¿ya? Con los pasos lo vamos a resolver. Veamos. ¿Los signos se repiten? Perfecto. El resultado también va a tener el mismo signo. ¿Qué hago con los números, las cantidades? Las sumo. 31 más 79. 110. Ahí está. 110. Listo. Esos son los pasos. Los voy a copiar, ¿de acuerdo? Voy a copiar los pasos y voy a copiar el caso al que nos enfrentamos. Operar números con signos iguales. Perfecto. Ese es el caso. Son dos casos nada más. No te preocupes. El cual vamos a operar, ya sea con suma o con resta, ¿no? Ahí está. Muy bien. Inciso A. Ela, ¿no? Ela. Pues colocar el signo que se repite como respuesta. Inciso B. Sumar las cantidades. Listo. Nada más. Eso es todo. Muy bien. No se olviden del signo, por favor. Ahí, no, es importante esto del signo, ¿ya? Ahí, les voy a dejar los pasos para que copien y un ejemplo final, un último ejemplo, ¿sí?
antes de seguir ahora con la ley de signos, que muchos ya ahí lo están pidiendo. Ahí está, vamos a ver. Sea lo que sea, en realidad, mira, menos 93. Menos 50. Ya, menos 5, está bien. ¿Cuánto es? A ver, ahí está. Pero, ojo, pongan bien los signos, ¿ya? Sigan los pasos. Si un paso les parece difícil de entender, si hay que entender mejor ese paso, me avisan, por favor, ¿ya? Me dicen. Y aquí, pues, le respondemos la duda. Muy bien, ya tenemos una respuesta entonces. Vamos a ver. Perfecto, muy bien, excelente. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Hay que tener cuidado con los signos nada más. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Bien, a todas en el chat, ahí está, perfecto. Muy bien, la respuesta correcta, ¿no? Aplicando la ley, acá la ley, ya está bien. Ya, aplicando acá la técnica, ¿no? Signo que se repite, mismo signo. Se suman las cantidades. 93 más 5, 98. ¿Vieron? Aplica con cualquier número. Solamente, y lo más importante es ver los signos. ¿De acuerdo? Profesor, ¿cómo usted sabe que tiene signos iguales? Pues fácil. Mira, el primer número es el 5, ¿no? Que vemos. Enciérralo y su signo que está por delante también. El 93 también. Y si te das cuenta, tienen los mismos signos esos números. Ahí está. Muy bien. ¿Ya? Ya copiaron, ¿no? Ahí tomen una captura de pantalla. Mañana lo verán por YouTube, ahí en un video, ¿no? Grabado, cuando tengan tiempo. Ahí está. Muy bien. Ese es el segundo caso. Son dos casos, como pueden ver, signos diferentes y signos iguales. ¿Ya saben qué hacer en cada caso? Tienen que tener muy presente ese tipo de método. Es el método más eficaz. No tenemos, digamos, mucho tiempo para poder entender cómo es que se define ese método. Porque no somos de la especialidad. Ese es un curso general, ¿no? Muy bien. Listo, vamos a continuar ahora con lo que me pedían. Claro, la famosa ley de signos. ¿Sí? Signos diferentes, dirás. No signo más, signos diferentes. Sí, también. No es difícil. Es cuestión de tener varios ejemplos ahí y yo creo que sí la captamos esa idea. Ahora con la multiplicación. ¿Sí? La famosa ley de signos. Ahí está, ley de signos, ¿no? Que muchos lo usaron equivocadamente. Ley de signos. Pues la ley de signos simplemente nos dice que vamos a multiplicar los signos. Nada más. Eso es todo. A ver, ustedes recuerdan, ¿no? ¿Cuánto es menos por menos? ¿Cuánto es más por menos? También tiene su mecanismo. ¿Sí? También tiene su mecanismo. Claro que sí. Si tú multiplicas signos iguales, la respuesta va a ser positiva. Si tú multiplicas signos diferentes, la respuesta va a ser negativa. Nada más, es una manera sencilla de interpretar la famosa ley de signos. Claro. Vamos a ver. Tengo signos iguales. Lo que sí quisiera es que sepan identificar cuándo un número tiene signos iguales. En lo cual, eso sí, si tú ya sabes hacer eso, pues no creo que tengas problemas con usar el mecanismo. Ya no sería tan complicado. Bueno, ya que todos
saben sobre la ley de signos, quiero que me digan entonces cuál es la respuesta a esta multiplicación. Menos 3 por menos 20. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿No? A ver. ¿Cuál es el resultado de esta multiplicación? Muy bien, ya ven cómo si la ley de signos aplica aquí, sí es cierto, eso pueden hacer aquí, ¿ya? Está bien. Ahora vamos a aplicar la ley de signos en otro ejercicio. A ver, vamos a ver. Está bien, voy a borrar esto para no confundirlas. Pregunta, ¿cuál es la respuesta? A ver. Ahí necesito que me escriban en el chat y me digan cuál es la respuesta. A ver, chicas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué me están diciendo ahí? Muy bien. Ah, ya están empezando a confundir ya. Profesor, ¿puede poner un cuadrito de ley de signos, por favor, para acordarnos? Ah, ya. No se acuerdan de ley de signos. Ya, ya, está bien. Claro que sí. Bueno, vamos a usar aquí los... Sí, Esther, voy a activar tu audio, ¿ya? Voy a activar tu audio para que puedas ahí decirnos cuál es tu aporte. Profesor, mi respuesta es menos por más da menos y 3 por 20 es 60 y la respuesta es menos 60. Exacto, ¿no? De esa forma, bueno, ya hay quien lo mencionó completamente cierto, ¿no? Vamos a poner solamente la respuesta. Y es efectivamente, ¿no? Como menciona nuestra compañera Esther, que así se resuelve la multiplicación usando ley de signos. Voy a poner la tabla de ley de signos. Bueno, voy a buscar en internet porque hay que aprovechar. Ahí está, mírame. Ya, acá lo usan en la suma y en la resta. Es un poco confuso. Vamos a... A ver, permítame. Ya, perfecto. Aquí está la ley de signos. Ahí está, voy a compartir mi pantalla ahora mismo. Muy bien. Listo, chicas. Ahí está la ley de signos para que la puedan copiar. ¿Sí? Aunque si quisieras interpretarlo, así como hemos interpretado en los cuadritos de lógica, pues de la siguiente manera. Signos iguales, positivo. Signos diferentes, negativo. De esa forma se puede interpretar la ley de signos, ¿no? Muy bien. Ahí está. Signos iguales, positivo. Signos diferentes, negativo. Como tú puedes observar, este signo más y este signo más son iguales. Respuesta, positivo. Ahí está. Vamos, aplica. Más por menos, signos diferentes, negativo. Y ahí está, cumplió. Menos por más, signos diferentes, negativo. Cumplió. No es necesario acordarte de la tabla. Menos por menos, más, signos iguales, positivo. Puedes acordarte nada más de esto. ¿Ah?
Pero bueno, ahí les dejo la tabla para que puedan copiar en 3 minutos, ¿de acuerdo? Y podamos resolver mucho más ejercicios de multiplicación y división, que es prácticamente el mismo procedimiento. Muy bien. Muy bien, listo, ¿no? Esta es la ley de signos, ahí está. Esta es su interpretación, también mucho más sencillo. Ahí está. Muy bien, voy a borrar ahora. Los dos últimos también son negativos, ¿verdad? Claro, claro, te refieres a los de este color, ¿no? Sí, son negativos. Sí. Son iguales. Por lo tanto, la respuesta es positivo. Ahí está, positivo. Muy bien. Yo recomiendo que cuando uses tu celular, ¿no? Cuando entres con tu celular en el Zoom, lo voltees en horizontal y vas a ver cómo todo se ve completo. Y no vas a tener problemas con la visión ahí. Mejor. ¿Listo? Muy bien. Ahí está. Entonces, usando la ley de signos, que ya lo han copiado en su cuaderno, las que por algún caso, por alguna razón no lo recuerdan, vean la ley de signos para resolver los siguientes ejercicios. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Menos 45 por... Este asterisco representa la multiplicación también, ¿ya? Chicas, ahí está, por 2 es igual a menos 2 por menos 4 por 12 por menos 12 es igual a, y aquí a ver, menos 7 por menos, no. Por 5 es igual a, y aquí en lo último, menos 3, no, 3 por menos 4. Listo. Ahí está. Mucho cuidado, por favor. Traten de colocar los signos. No es complicado en el celular o en la laptop colocar los signos. ¿De acuerdo? Usen bien los signos, por favor. Ahí les he presentado 4 ejemplos. Traten de resolver los 4 también. Sí, vamos a ver. Ustedes han copiado la ley de signos, ¿no? Tengan mucho cuidado, no lo hagan rápido. Háganlo con delicadeza, con paciencia y en orden, ¿no? Vean la ley de signos, sepan qué aplicar. Porque ustedes ya pueden reconocer los
signos de cada número, ¿no? Ya, si no estaríamos retrocediendo mucho. ¿Cómo no podrían reconocer los signos de cada número? Si estás haciendo mal la ley de signos, es porque no sabes reconocer el signo de cada número. No podría pensar en otra razón. Así que tenga mucho cuidado. Ya, lo voy a... O bueno, tal vez no veas bien. Ahí está. Ahí está. Ya, para que puedan corregir sus respuestas. Creo que no vieron bien los signos, tal vez. Por eso siempre es bueno ingresar desde una laptop o computadora. Ahí no se pierden de la imagen. Se ve tal y como yo lo estoy viendo ahorita. A ver, 2 minutos más. A ver, vamos a empezar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Mucho cuidado con los signos ahí. Muy bien. Muy cuidado con los signos, por favor. No vale equivocarse. Sí. Perfecto, está bien. Sí, vamos a retomar entonces. Aquí, pues vamos a ver. Ahora vamos a separar esto ya. Y esto también. Aquí el número menos 12. Aquí el menos 4. No lo hagan rápido esto. Recuerden que es signos. Justo por eso cuando les comenté cómo se resolvían las ecuaciones, que es incómodo trabajar con signos. Ahí está. Necesitas mucha orden, mucho orden y paciencia. Vamos a ver. Primero, pues tú sabes que este 2, por delante no hay ningún signo, así que se entiende que es positivo. Ahí está. Tú sabes que este 45 por delante tiene negativo, ahí mismo se ve. Por lo tanto, negativo por positivo, la respuesta sería negativo. Y pues lo que fácilmente podemos hacer ahora es multiplicar los números. 45 por 2, 90. Es que aquí son dos partes. Multiplica signos, ya muy bien, y luego multiplica números. ¿De acuerdo? Igual acá, ¿ves? Al 12 por delante tiene el signo negativo. Al 4 por delante tiene el signo negativo. Ah, dos signos negativos. La respuesta sería positivo 48. Y como el positivo por delante de un número se sobreentiende, no se coloca, pues simplemente es 48. ¿Ya?
Está bien, está bien. Está bien. Este menos, este 5 tiene por delante signo positivo. No hay nada. Se entiende que es positivo. Y este 7 tiene por delante signo negativo. Ahí está. Menos por más sería menos. 7 por 5, 35. Ahí está. Igual acá. Este 4 tiene por delante el signo negativo. Este 3 tiene por delante el signo positivo. Más por menos, menos. 3 por 4, 12. Y estas son las respuestas correctas. ¿De acuerdo? Esto es multiplicación de signos, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer preguntas. Recuerdan hoy día en la clase. Y aquí les voy a dejar algunos ejercicios. Vamos a ver cómo termina. Vamos a ver si podemos diferenciar lo que vemos. Eso es muy importante. Ya vamos a ver. Vamos a ver. Aquí lo voy a combinar. Listo. Bien. Ustedes me van a dar la respuesta, chicas, a estas cuatro operaciones. ¿De acuerdo? Les voy a dejar al mismo tiempo, ¿no? Y en el chat lo van a escribir. Háganlo con orden. Tengo entendido que ustedes, cada vez que vienen a la clase, cada vez que se conectan, ¿no? Tienen su cuaderno en la mano, ¿no? Uno está con la mano, con el cuaderno en la mano, los apuntes, etcétera, y resuelve los ejercicios, ¿no? Pues por ahora, de forma virtual, es a lo que estamos disponibles. Y si coincidimos con la respuesta, estamos logrando un avance. Si no coincidimos con la respuesta, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué no me salió así? ¿Encuentro en los pasos en qué me equivoqué? No supongo nada, no es bueno suponer acá. Y listo. Antes de suponer, te recomiendo que veas tus apuntes. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Más tiempo? Claro, hay más tiempo. Pueden tomarse el tiempo para resolver estos cuatro ejercicios. Tienen que aprender a identificar de qué se trata, ¿no? Se trata de qué cosa: suma, resta, multiplicación, división.
Muy bien. Listo. Perfecto, vamos a darle toque final a estas preguntas. Menos 30 más 12. Bueno, claramente no hay división, no hay multiplicación. Entonces aplico ahí la técnica, ¿no? El método que hemos visto primero, ¿no? Son signos diferentes, menos y más. Por lo tanto, el signo del mayor es negativo porque el 30 es mayor. Y resto con normalidad, ¿no? O sea, mayor menos menor. 30 menos 12, 18. Listo. Igual acá. Veo que hay un signo de multiplicación. Ah, uso multiplicación ahora. ¿Sí? 7 por 30. ¿No? 7 por menos 30. Multiplico signos primero. No, bueno, aquí me olvidé poner otro color. Ya está. Multiplico signos. El signo del 7 es positivo. El signo del 30 es negativo. Más por menos menos. 7 por 30, 210. Ahora sí multiplico números. ¿Listo? Igual acá. Menos 12 menos 76. No hay ningún signo de multiplicación ni de división. Entonces, vamos a aplicar algún método en vista de que los signos se repiten. Menos y menos, por lo tanto, mi respuesta va a ser menos. ¿Y qué hago con los números? Los sumo nada más, los números, ¿no? 12 y 76. ¿Qué sería 88? Muy bien. Finalmente aquí veo que hay signos diferentes, no hay multiplicación, no hay división. Entonces aplico uno de los métodos, ¿no? Al final de cuentas el signo del mayor es 96, negativo. Y ahora puedo restar a comodidad 96 menos 40, 56. Bueno, para casualidad, las respuestas salieron negativas, ¿no? 18, 210, 88 y 56, negativo. Muy bien. Aplausos para ustedes. Entonces, de eso se trata, ¿sí? Siempre vamos a usar lo mismo, ¿sí? No hay restricciones ni nada. En el caso de la ley de signos. Ahora que ya hemos avanzado muy bien con la ley de signos, vamos a resolver algunas multiplicaciones. ¿Multiplicaciones? ¿Qué estoy diciendo? Algunas ecuaciones. Mayormente en ecuaciones, el cero también es tomado en cuenta como un número. Deben conocer las propiedades del cero. ¿De acuerdo? Sí, es cierto, el 0 también es un número. Y como tal, yo te pregunto, el 0 y el 2, ¿qué pasa si los resto? Usando el MEP, cualquier número, yo te pregunto, ¿cuánto es 0 menos 2? Así una pregunta como otro ejemplo, nada más, ¿no? Una pregunta hipotética. ¿Cuánto es 0 menos 2? A ver, ahí en el chat, respóndame, ¿cuánto es 0 menos 2? A ver, a ver, a ver. A ver, ¿cuánto es 0 menos 2? Muy bien. Ya viendo cómo funciona la técnica, no hace falta 2. ¿Cómo que 2? Ya viendo cómo funciona la técnica, no hace falta complicarse la vida.
La técnica sirve para cualquier cosa, ¿sí? Cantidades, 2 y 0. ¿Quién es mayor? El 2. ¿Cuál es el signo de mayor? Negativo. La respuesta será negativo. Ahora sí puedo restar a comodidad. Mayor menos menor, lo más fácil. 2 menos 0, 2. Listo. ¿Es esto? ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, ese era un pequeño ejemplo, nada más, ¿ah? No es que ese ejemplo tenga que ver con esto, no, no, no. Solamente se está dando un ejemplo. Es un ejercicio aparte, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Volvamos a la clase de ecuaciones. Ahora sí podemos volver. ¿Cuál es el valor de X, chicas, en esta ecuación? Ahora pasen ahí la página y vean los pasos que usamos para resolver una ecuación. Entonces, ¿cuál es el valor de X en esta ecuación? ¿Cuál es? ¿Cuánto vale X? Podemos comprobar que la respuesta es correcta. ¿Cuál es esa respuesta? Igual, los pasos que hemos usado en las ecuaciones tampoco tienen restricción. Ojo, no tiene ninguna restricción con el cero. El cero aquí cumple con su función, con su papel de término independiente. O sea, número. El cero viene a ser un número aquí en ecuaciones, ¿no? Así que, ¿cuál es la respuesta de X? ¿Ustedes recuerdan el primer paso, chicas? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué se tiene que hacer primero? A ver, ¿quién me dice cuál? Por ahí levanta la mano y me va a decir. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que resolver acá? Lo primero que tenemos que hacer, a ver, Yasmín, por ahí te voy a activar el audio, ¿de acuerdo? Profesor, es pasar el menos 64 al 0 y cambiarlo a suma. Exactamente. Más 64. Muy bien, gracias. Agrupar, exactamente, ¿no? Y para eso se cambia el menos 64 hacia el otro lado pasando a suma. Pasando a ser suma. ¿Suma qué, profesor? Del 0, no te preocupes. Sumar un número con 0. No es difícil. Ahí está. Y aquí ya hemos agrupado variables con variables y números con números. Así haya uno solo, la agrupación igual está cumpliendo. 56. 56. Chicas, tienen que... 56. Ah, faltó el tercer. No han copiado el tercer paso, creo, ¿no? Ya vamos a hacer paso por paso. Entonces, aquí, como les repito, sumamos variables con variables y números con números. Solo que para nuestra suerte, aquí no vamos a hacer eso porque no hay dos variables que sumar. No se preocupen. No hay que forzar a nada. 0 más 64 sí se puede, sí hay que sumarlo. 64. Ahí está. Y ahora viene el último paso, el cual es despejar X. ¿Ah? No, el último paso no es que dividamos, ¿no? El último paso es despejar X. O sea, X tiene que estar solo. Y para eso tienes que hacerte la pregunta. ¿Quién está con X? ¿X está sola? ¿Sí o no? No, mira, ve. No, no está sola. No. Ya, está bien. X no está solo. Está con el 8. Ya, tienes que deshacerte de ese 8. ¿Cómo? Mandándolo al otro lado. Perfecto. Pero como te dije también, cuando mandas al otro lado, va a cambiar su operación. ¿Sí? Va a cambiar la operación de ese número. Es algo más general. Cuando uno dice... va a cambiar el signo, ¿no? Va a cambiar la operación. Es lo más apropiado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este 8 y X, ¿qué operación están teniendo? A ver,
el 8 y el X. ¿Qué operación están teniendo? Claro, están teniendo la operación de multiplicación. Cuando un número está al costado de una variable, de una letra, así como lo ven pegados, sin ningún símbolo de suma, de resta, quiere decir que se está multiplicando. ¿Sí? Hay multiplicación aquí. 8 y X se están multiplicando. Por lo tanto, si queremos mandar al 8 al otro lado con la operación opuesta, operación, recuerden, entonces el 8 ya no va a multiplicar al otro lado. El 8 va a dividir al otro lado. Y cuando me refiero al otro lado, es a todo el otro lado, no solamente a uno solo, a todo. Ahí está. Bueno, como repito, para nuestra suerte, solamente hay un número 64, eso no trae problemas. Y 64 entre 8 es 8. Ahí está. ¿Por qué pasaron a restar el 8? ¿Ustedes han apuntado los pasos que he dicho que apunten? Bueno, no soy quien para decirle que hagan las cosas, pero les digo, ¿para qué? Pues para que den un buen examen, ¿no? Bien. Así es como se resuelve la ecuación. Y si queremos comprobar si esto es correcto o no, será cierto, ¿no? Por si hay dudas de tu respuesta, sí puedes comprobarlo. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner la misma ecuación. Listo. Voy a poner esto en otro lugar. Ahí está. Y vamos a... Los números, como ya los conoces, se colocan normal. Lo único que no vamos a colocar normal es el valor de X. Lo vamos a cambiar. ¿Y a cuál lo vamos a cambiar? Pues fácil. ¿Cuánto te salió X en esta ecuación? 8. Entonces, eso quiere decir que el valor numérico de X es 8. O sea, el número que está dentro del X escondido es el 8. Y vamos a colocarlo con paréntesis, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo con paréntesis. ¿Ya? Y lo demás, pues, también lo copiamos igual porque ya lo conocemos. No hace falta cambiar ni nada. En la parte de la comprobación, chicas, lo único interesante que vamos a hacer son operaciones combinadas, nada más. ¿Sí? Ojo, en la comprobación... No vas a pasar al otro lado, no vas a hacer nada. Solamente vas a operar nada más. No vas a mover nada, solamente opera. Y como ustedes recordarán, por jerarquía de operaciones, primero se resuelve la multiplicación, sería 8 por 8. Lo cual da como respuesta 64. Ya saben cómo funciona esto. Bajo el número que no se ha realizado operación. Y copio todo tal y como está que no he movido. Ahí está. Ahora sí me toca resolver 64 menos 64, que por supuesto es 0. No hace falta usar ningún método ya. Cuando dos números iguales se restan, la respuesta es 0. Cuando dos números iguales se dividen, la respuesta es 1. ¿Vieron? Muy bien. Y pues este 0 también se copió. Ahí está. En este caso, hemos observado que los dos números son iguales. Y cuando los dos números son iguales, esto quiere decir que nuestra respuesta de que X sea 8 es correcta. ¿Sí? Muy bien. A ver, esta última ecuación ya para retirarnos, háganla por favor ahí en su casa, en la comodidad de su hogar.
y me dicen el resultado. ¿De acuerdo? Yo les voy a dejar 4 minutos ya más, que es justo a la hora en la que acaba la clase, para que la puedan resolver. 64 menos 6, 0. Ah. Ya, chicas, resuelvan esta ecuación, por favor. La voy a agrandar. Ahí está. 10x más 12 es igual a 7x más 33. Ya, a ver, pero tiene la resolución en su cuaderno, ¿verdad? A ver, ¿cuánto sale? Siete. A ver, ¿y las demás? ¿Cuánto le sale también? ¿Lo mismo? A ver, chicas. A ver, ¿cuál es la respuesta a esta ecuación? Espero que hayan copiado los pasos. Bueno, no los voy a copiar, pero sí los voy a explicar. Paso número 1. Agrupar variables. Pueden ir en cualquier lado. Solamente hay dos lados, izquierda y derecha. ¿Por qué pueden ir en cualquier lado? Porque te conviene que el resultado sea positivo. Y ahora que ya hemos avanzado signos, va a ser más fácil. Tú sabes que restar 10x menos 7x es fácil, pero 7x menos 10x no. Entonces, este 10x se mantiene aquí y el 7x tiene que pasar al otro lado. Para que eso ocurra, muy bien, sería agrupar los signos a la izquierda, que es lo más sencillo. Para aquí no hay ningún mecanismo, tú debes agrupar como te convenga. Ahí está, 10x menos 7x. Por lo tanto, si tú has puesto las variables ahí, pues obligatoriamente los números tienes que ponerlo al otro lado. En este caso, si van a la derecha, todos los números que estuvieron a la derecha se mantienen con su signo, no cambian. En este caso, el único que hemos identificado es más 33. Se coloca tal y como está. No se mueve para un lado, para el otro, no. Se coloca, si estuvo ahí, ahí se queda. Ahora, el único número que ha pasado es más 12 al otro lado. Pero pasa con operación contraria, sería menos 12. Eso era el primer paso, agrupar variables con variables y números con números en el lado que tú creas conveniente. Primer paso, ¿no? Segundo paso, operar números con números y variables con variables. Vamos a empezar por los números, ¿ya? 33 menos 12 es 21. ¿Listo? Y en este caso, 10x menos 7x. Los números que acompañan a las variables así pegados, como lo ves multiplicándose, se llaman coeficientes. Puede ser cualquiera, pero para restar o sumar ese tipo de números, solamente basta con fijarte las cantidades que hay. 10 menos 7, como si fueran números normales. 10 menos 7 es 3. Muy bien. ¿Con quién estamos trabajando? Con X. Por lo tanto, mi respuesta sería 3X. Ahora sí tenemos algo similar a lo del ejemplo anterior. Ya hemos llegado hasta ahí. Nada más traspasamos el 3 dividiendo. Y 21 entre 3 es igual a 7. Listo. Bien, chicas. ¿Qué les pareció la clase? ¿Tienen alguna duda? ¿Hay algo que se deba aclarar? Una parte quizá que no se haya podido tener
la comprensión del caso, algo que se deba corregir. Muy bien. Sí, porque ya desde la tercera clase que viene, del día 4, ya no vamos a hacer esto. Esto va a pasar a segundo plano. Vamos a ver varios problemas, o como se llama, situaciones significativas, casos de la vida cotidiana, y vamos a traducirlo, ¿de acuerdo? Vamos a traducirlo a un lenguaje algebraico, matemático, y resolver esto al final. ¿Sí? Como digo, esto va a pasar a segundo plano. Muy bien. Eso sería todo de mi parte, chicas. Quiero desearles un buen inicio de semana. A todas contentas, por favor, de lunes a lunes. Eso sería todo. Cuídense mucho. Nos vemos.